Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al castillo de Lord Lupin. Challenger, acept. Acabo de terminar de hacer el directo del especial segundo aniversario del castillo de Lord Lupin y uno de los retos que me habéis propuesto y os creéis que me voy a chantar, no me achanto. No os temo. Me habéis lanzado un reto, me lo ha lanzado Eurred Devil, que sabe que le tengo mucho aprecio y mucho cariño. Y me ha lanzado un reto de crear una campaña. Pero vosotros me dais los personajes, la ambientación y el sistema. Nada más. Y yo tengo que crear una campaña, ¿vale? Reto aceptado. Pero eso sí, tengo que advertir un par de cositas antes de que empecéis a dejar comentarios ya como locos, como hicisteis la última vez, y empecéis a decirme esto es lo que quiero que hagas. Vamos a tranquilizarnos un poco, vamos a tomándolo con calma. Primero, hay ciertas cosas que no voy a aceptar porque, primero, no lo tengo. Segundo, no me gusta y no me voy a sentir cómodo narrándolo porque no me gusta el sistema, ¿vale? Quiero decir que hay varios juegos que no voy a aceptar. ¿Cuáles son? Ni Bright el Olvido, porque no controlo las reglas ni el sistema, ni la ambientación. Bueno, la ambientación puede que un poquito más, pero tampoco tengo vaya que ya creéis, ¿vale? Fate, tampoco. No me gusta el sistema, lo siento a todos aquellos amantes de Fate. A mí no me gusta el sistema Fate. Hay mucha gente que adora Fate. Yo soy más de hitos. Hay gente que dice que hitos no mola. Bueno, y cada cual jugamos a una cosa. A mí no me gusta Fate, entonces este reto yo lo acepto, pero con estas condiciones. Nada de Fate, nada de Braille de Olvido, ni cosas Munazis. Séptimo Mar tampoco. Cosas Munazis que yo no tenga. Si no los tengo, no puedo prepararme una partida de ánima porque yo no tengo ánima. ¿Vale? Pero Mundo de Tinieblas los tengo prácticamente todos. Prácticamente todos. De Dungeons, de Hitos, de Nexus, de Inspectres. Pues fijaros si os estoy dando juegos que tengo. Valhalla, lo tengo. En sus tres vertientes. Valhalla Hito, Valhalla Fate, que no me gusta. Y Valhalla con su sistema normal. Grecia, también lo tengo. Muchos juegos, puedo decir la cantidad inmensa de juegos que tengo. Yo tengo muchos juegos, pero no me vayáis a un juego muy raro porque seguramente yo no tenga la llamada de Cthulhu, por supuesto lo tengo, ¿vale? Pero hay ciertas cosas que yo no tengo, por lo tanto no me atrevo a narrar algo de Cyberpunk. Ya habéis visto que sí lo tengo y que más o menos domino el sistema. Pero hay ciertas cosas que yo no controlo. Como no controlo, pues no puedo lanzarme. Mirando un poco los vídeos de mi canal, comprobaréis que cicatrices, que soy mecenas de Cicatrices del Mundo, puedo intentar hacer una campaña de Cicatrices del Mundo. Puedo intentarlo con Cazadores de la Venganza. Puedo intentarlo con Canción de Hielo y Fuego. Ya lo he hecho, ¿vale? Incluso Aquelarre podría intentar atreverme, aunque no es un juego que haya narrado nunca, pero lo puedo intentar. De todo este tipo de cosas me tenéis a vuestra disposición. Y de Mundo de Tinieblas, de Vampiro la Mascarada, Hombre Lobo, lo puedo intentar también. Sobre todo de Vampiro la Mascarada y Hombre Lobo. Mago, lo medio controlo de haberlo leído dos veces el manual, que tampoco es una cosa que sea muy extraordinaria, pero lo he leído dos veces y más o menos conozco las reglas y el sistema, que es lo importante. Así que nada, si veo que más o menos cumplí estas normas de que el juego lo conozco, lo domino y los personajes y tal, y para adentro, ¿vale? No voy a descartar nada salvo que yo no domine el sistema o no domine el juego, ¿vale? Esa es la primera cosa. Y la segunda, sobre todo esto va por rol a ciegas. No, y bueno, y por la otra gente que lo pueda hacer, pero sobre todo por rol a ciegas, tío, que lo hace siempre. Una propuesta por jugador. Y, o sea, una propuesta por suscriptor. Una propuesta, no 18. Una, ¿vale? La que más likes tenga, esa ganará. Y no solamente tendrá derecho a una campaña escrita por mí para los personajes que él diga,
y en el sistema y ambientación que él diga, sino que además él puede traer a sus amigos. Si son tres y sois cuatro, ya un grupito ya hecho, pues perfecto. Luego, ¿qué pasaría? Pues pasaría que en un momento en el que yo me ponga a escribir la campaña, pues creamos grupos de hangout. Yo os voy diciendo cómo va avanzando la creación de la campaña y una vez que la tenga, la lanzamos. Una vez que esté escrita, yo suelo tardar en escribir una campaña entre... dame un mes, ¿vale? Dame un mes, porque como tengo que narrar y tengo que trabajar y tengo que hacer muchas cosas, darme mínimo un mes. Ahora voy a tener vacaciones y lo mismo en las vacaciones soy capaz de adelantar y tenerla antes, pero dame un mes, porque hay contenido en el canal que también tiene que salir, ¿vale? Para que a mí me dé tiempo de preparar lo que sea y buscar una fecha que nos venga bien a todos y que podamos jugarla, ¿vale? Y luego, en cuanto a la ambientación, lo que se os ocurra. Eso ya es el reto. O sea, vosotros decidme futurista, histórica, sci-fi, fantasía medieval, romántica, de terror, lo que queráis. Lo que queráis. Es un reto muy difícil, pero yo no me achanto. No voy a achantarme. Así que, lo dicho. ¿Cuánto tiempo tenéis? Yo planifico subir este vídeo hoy sábado, pero se va a publicar mañana domingo 16 de diciembre. Sé que estamos en Navidades, que son unas fechas muy malas y que cuesta mucho trabajo sacar tiempo, pero tenéis una semana para buscar una idea que os mole y metérmela ahí en comentarios con los personajes, ¿vale? Una semana, creo que es tiempo más que suficiente para que se os ocurra algo. Ah, la leyenda de los cinco anillos, también me atrevería. No domino el lore del juego y lo mismo no va a salir muy bien la cosa, pero me atrevería, tengo el juego, tengo el PDF. Podría intentar atreverme y de acaso podría incluso pedirle a amigos míos que me ayudaran un poco con la ambientación. Pero no es uno de los que más domine y sería un reto que a lo mejor no va a quedar bonito. No es una ambientación que yo domine bien. Sí domino bastante bien todo lo demás que os he comentado, ¿vale? Así que nada más. Yo por mi parte, esto es un vídeo muy corto. Es un vídeo para que lancéis las propuestas, para que me retéis. Tenéis una semana. El 16 estará el vídeo subido. El 23 de diciembre, ¿vale? 23 de diciembre, aquí en el castillo, anunciaré, según los likes, quién es el ganador o ganadora del reto. Y me pondré en contacto con ella. Lo intentaré hacer en directo. Lo intentaré hacer en directo, ¿vale? En un pequeño directo. Esto va grabado porque mañana tengo comida familiar y mañana voy a estar muy desconectado. Pero sí me gustaría que el día 23 poderlo anunciar, ¿vale? Y me pondré en contacto con esa persona y ya montaremos grupo y todo lo demás, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias de verdad por todos los retos y todas las propuestas que habéis hecho durante el directo que hemos terminado. 2 horas. Voy a poner la lengua en remojo, ¿vale? Que he estado 2 horas aquí respondiendo preguntas. Y nos vemos en próximas historias del Castillo de Lord Guzmán. Gracias a todos por el apoyo, el cariño y el afecto que mostráis siempre hacia el castillo y hacia mí. Y nada, nos vemos. Ya sabéis, en los comentarios, no os olvidéis, terminad de ver el vídeo y en los comentarios, nombres de personajes, qué es cada personaje, ambientación, ¿vale? Y sistema. Y que gane el mejor o la mejor. Un saludo, un abrazo y un beso. Hasta la próxima, chicos y chicas.